Miren, la idea del parque es que sea como un parque botánico, ecológico, es respetar todos los árboles, la mayor parte de la vegetación que existe, incluso unas rocas que hay por ahí, y bueno, hacer unos caminamientos, sembrar un poco más de plantas. Hay unas ruinas que también se pretenden respetar, restaurar, ¿verdad? Y bueno, sobre todo son paseos y se quieren poner también unas zonas para juegos para niños y un área como una explanadita para multifunción. Es un parque que anda, según yo, más o menos alrededor de los 6, 7 millones de pesos. En el parque actualmente existe una bomba de rebombeo, vamos, de la Jumapam, y se pretende remodelar, actualizar para que esté con las últimas tecnologías de bombeo, pero sé que siga estando dentro del polígono del parque. La Asociación de Colonos viene trabajando en esto ya desde 2 o 3 administraciones atrás. Pues sí, público-privado, digamos, son colonos, son vecinos, son ciudadanos, vamos, los que están pidiendo este apoyo, ¿verdad?